Este momento que vive Melgar es maravilloso, ¿no? Para ustedes. Sí, la verdad, muy contento con el momento que está pasando el club, con el grupo que tenemos en a día de hoy. El objetivo que logramos el día jueves es fantástico y bueno, el marco de hoy está espectacular para seguir manteniéndonos en la punta, así que muy contento. ¿Siguieron lo que se dio con relación al sorteo de la Copa Sudamericana? ¿Deportivo Cali es su rival? Sí, definitivamente. Estuvimos en el entrenamiento el día viernes, si no me equivoco, en la mañana, y lo vimos ahí en vivo mientras hacíamos hielo a esperar nuestro rival. Y bueno, Deportivo Cali, vamos a afrontarlo de la mejor manera. ¿Qué expectativa tiene este partido? No, Cali, que participó en Copa Libertadores, en el grupo donde estuvo Boca Junior, se tiene bastante información del rival, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita estamos enfocados en el torneo local, que parece que el partido en Colombia va a ser el 28 de junio, si no me equivoco. Queda tiempo para preparar ese partido. Ahorita enfocados en la U, en el torneo local, en mantener el momento, pero sí, pensando mucho en ese partido también, contentos con el grupo que tenemos y de la manera en la que vamos a afrontar el partido. Es un ida y vuelta en el que comenzamos allá y cerramos acá de locales con nuestra gente, en nuestra casa, que venimos fuertes de local, y creo que eso es importante mencionar. Exactamente, y en lo personal, ¿cómo te va? ¿Tú hasta cuándo tienes contrato? Porque se hablaba que tanto Reina, tú, algunos futbolistas, también el mismo Chacarías, tenían la posibilidad de mostrarse a nivel internacional y puedan ser cedidos a otro equipo. Sí, el objetivo siempre es jugar afuera, pero la verdad estoy contento en el momento que estoy pasando. Personalmente me siento muy cómodo, muy contento en el club, la confianza del profe, los compañeros que me rodean son A1, la calidad está a tope, por eso los resultados. Y bueno, como te digo, el objetivo es jugar afuera, llegará en el momento que tenga que llegar, yo haciendo las cosas día a día para lograr ese objetivo. ¿Tienes contrato hasta cuándo con Melgar? Un tiempo más. ¿Hasta dónde? ¿2023? Un poco más, 2023. Ahora, ¿nos puedes mostrar tu particularidad? Tú debutaste un 30 de mayo del 2018 con Torres, me parece. Con Hernán Torres en el 2018 allá en Huancayo, que ganamos 2-0. Lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, estamos a un día de esa fecha. La verdad, contento. Ahí debutamos tanto yo como Leo Mifflin. Ganamos, primera vez que ganábamos en Huancayo a nivel histórico allá. Y la verdad, contento con eso. Y nada, estoy tranquilo, contento acá en Melgar, muy feliz. ¿Y esa fecha tan importante la tienes dónde? Sí, ¿dónde la tienes tatuada? A ver si podemos con la cámara, a ver, ¿la tienes ahí? Ayúdanos. 30 de mayo del 18, ahí el debut, el sueño de llegar a primera, ¿no? Sí. ¿Y si sales campeón, habrá este año con Melgar otro tatuaje adicional? Ah, lo veré en el momento, pero vamos para allá, el equipo está muy sólido, el profe se ve en cada partido, salimos a proponer y esta gente linda que nos acompaña también creo que suma un papel importante para lograr ese objetivo que es la tercera estrella, ¿no? Están haciendo historia ustedes, ¿no? Esto queda registrado, ¿no? Lo que pasó en 2015 puede quedar en segundo plano si vuelve a suceder el campeonato, si vuelven a pasar a una etapa, ¿por qué no final de Copa Sudamericana? Pero paso a paso. Totalmente, estamos enfocados en ambos torneos, la verdad que el año pasado si bien hicimos 10 puntos y no logramos pasar, descuidamos un poco el torneo local y este año teníamos como objetivo no descuidar el torneo local y aún así hacer un gran papel a nivel internacional y creo que se logró. Así que estamos peleando a ambos frentes y sí, definitivamente estamos a jugarnos el todo por el todo en el torneo internacional, que en ida y vuelta tú sabes que en el fútbol pasan muchas cosas y nosotros estamos para pelear y en el torneo local buscando la tercera estrella, ¿no? Lo último, nuestra selección va a jugar el repechaje. Tú como futbolista, ¿qué mensaje puedes dar de todo lo que le pasa, ¿no? A la selección, vives, respiras fútbol. Sí, definitivamente, conozco a muchos compañeros y a los que no conozco personalmente, he entrenado a veces con la sub-20, mandarles mis mejores deseos. Éxitos totalmente, el apoyo de mí y de todos los peruanos y esperando a que sea positivo, que estoy seguro que así va a ser y desearle el mejor de los éxitos. El hincha que hoy no puede venir, está en casa mirándonos, te está apreciando, ¿qué le puedes decir? Bueno, agradecerles primero a todos los que han venido hoy, la verdad es hermoso, una pena que me lo pierda, la verdad era un partido que quería jugar, pero bueno, la acumulación es así y al hincha que nos apoye desde casa, animarlo a venir porque la verdad que los resultados se están dando, el equipo está jugando muy bien y el hincha está respondiendo. Así que a seguir porque ellos suman un papel importante para conseguir la tercera estrella. Se sufre más afuera, ¿no? Hoy te va a tocar esto. Sí, la verdad que desde la mañana no dejo pensar en el partido, así que nada, a ganar y vamos con todo. Muy amable, gracias. Justo. Alec, muy amable siempre, gracias. Fueron las palabras de Alec de Nemostier, tatuado, ¿no? Ustedes